mi nombre es Baltasar Álvarez. Nací en el departamento Chosmalal, digamos, en un paraje que se llama Leutocaballo. Y me instalé en Neuquén en el año 77, 78, cuando salí del servicio militar. Y ingresé al sistema público de salud en el año 79. Sistema de salud que empezaba a tomar dimensión de lo que después fue de alguna manera agarrando volumen en cuanto a no solamente al movimiento del sistema, a la preparación, al ingreso de trabajadores de distintos niveles profesionales que en la provincia de Neuquén no había, que vinieron de afuera, que vinieron de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza, de cada provincia, del Chaco, de Corrientes, de Entre Ríos. Yo diría que casi del 80% de las provincias de Argentina vinieron profesionales al sistema público de salud, de todo tipo de puestos de trabajo. No solamente profesionales, sino en ese momento había una crisis muy grande con respecto a enfermería. Y hubieron, digamos, muchos ingresos de compañeros trabajadores de enfermería al sistema de otras provincias. No había formación en ese momento en la provincia. Bueno, esta es una provincia joven, una provincia que está, digamos, todavía en crecimiento, en desarrollo. Y entonces, por lo tanto, allá por el 79, recién venía ingresando, digamos, a ser parte de lo que tiene que ser la patria, digamos. Habíamos sido declarados provincia en el 1958, creo que fue, y entonces recién empezaba a retomar la cosa. Y los agarró en un momento muy complicado en el sistema porque, bueno, estaba la dictadura militar y entonces eso también trajo muchos inconvenientes y de alguna manera un freno al sistema de salud, que si bien ya estaba planificado, coordinado desde el punto de vista técnico, tuvo sus dificultades. Pero a pesar de eso, el sistema avanzó. Y creo que avanzó mucho porque avanzó en el silencio, digamos, de alguna manera, porque era el compromiso que se tomaba cuando se entraba al sistema de los compañeros más antiguos que te trasladaban ese sentido de pertenencia a los más jóvenes, lo tomamos con muchísimas ganas. Y lo tomamos de tal manera que cuando pasaron los años lo dimos cuenta, porque a veces esto es como cuando uno tiene un hijo, no se da cuenta hasta cuando el hijo empieza a hablar y a caminar, empieza a ver que... Y esto era lo mismo, digamos, era un sistema nuevo. Era una cosa que cuando se hablaba del sistema no se entendía mucho tampoco. No habían grandes comunicaciones como hoy. No había una red, digamos, de comunicación integrada en el sistema que se hizo mucho más adelante. Por lo tanto, quienes conocíamos la provincia como la conozco yo, sí, tomaba dimensión de lo que era el sistema, digamos. De una persona que se podía enfermar a las ovejas, que estaba a 500 kilómetros de acá, en menos de 2 horas podía estar acá. ¿Por qué? Porque había un sistema, no había un hospital en Las Ovejas solo, allá perdido en la cordillera, sino que había todo un sistema, una red de organización sanitaria que le permitía a ese ciudadano estar en igualdad de condiciones que cualquiera que estuviera en Neuquén Capital. Pasaron los años y eso fue lo que se valorizó, que se fue entendiendo. Hasta, creo que cuando más dimensión se toma es en el 83. El regreso a la democracia para nosotros fue un momento muy, muy importante, porque creo que fue para todos los argentinos. Porque ahí cuando se empieza a instalar el poder charlar, el poder pararte en un pasillo, hablar con la persona, empezar a ver otras cosas, fue cuando más dimensión tomamos. Y el hecho de asume la gobernación don Felipe Zapac, un hombre nativo en Neuquén, ya había sido gobernador anterior, y reafirma conceptos que tienen que ver con lo político, con lo técnico del sistema, para toda la gente más antigua que yo en esos momentos, fue como una bocada de oxígeno, volvió a retomar de alguna manera otra mirada al sistema. Y ahí, a partir de ahí, empezó a tomar, digamos, mucho más vuelo en lo técnico, en lo político y el venir de nuevos profesionales, que no era fácil conseguir, pero hay un importante, digamos, en ese momento, volantazo en lo salarial al sector profesional, y eso permitió que
se pudieran cubrir muchos cargos, se instaló la residencia médica que para un sistema de esto era fundamental, digamos, la formación de profesionales en el propio sistema, eso hace un sentido de pertenencia enorme. Y el hecho de la medicina, de haber recuperado, instalado la medicina rural, esto fue importantísimo. Junto con eso, la creación mucho más a fondo de los agentes sanitarios, que eso era la pieza clave, digamos, en cada paraje, en cada pueblo, en cada ciudad, porque eran los que de alguna manera hacían las fichas de casa por casa de los habitantes de esta provincia, en qué condición estaban, si alimentaban, si no se alimentaban, si iban al colegio, digamos, eran el agente sanitario una pieza clave en cuanto a la recuperación, digamos, y al volumen que tenía que tener el sistema público de salud, y desde dónde estaban, digamos, las patologías instaladas y qué tipo de patologías, y qué gente estaba vacunada, cuándo se había vacunado, si se había vacunado, si el parto había sido domiciliario, si el parto había sido en algún hospital. Digo, ustedes me escucharán hablar de estas cosas, pero esto es lo que pasó, digamos, no, esto no, seguramente habrá pasado en muchas provincias, pero esta provincia pasó eso porque, digamos, hasta esas fechas, del 70 para acá no había, digamos, del 70 para atrás no había habido un sistema de salud, habían habido hospitales sueltos, digamos, funcionando con muy pocos recursos, no solamente humanos, sino técnicos. Y entonces cuando viene todo esto del sistema de salud integrado, digamos, lleva a otro volumen la situación y lleva a otra situación, lleva a otro escenario, de alguna manera, la cuestión de la atención médica de los ciudadanos de esta provincia. Por lo tanto, este sistema siguió creciendo de una manera, para nosotros como trabajadores, una manera espectacular, para la comunidad, pero como todas las cosas, digamos, esto se empieza a quebrar allá por el 2001, por el 91. El primer gobierno que fue gobernador Soy tuvo de alguna manera una encarada contra el sistema público de salud y una inversión muy fuerte en lo privado. Y no solo eso, en ese mandato, que digo, hubo muchísima resistencia, por suerte, de todos los sectores, de los trabajadores, de la comunidad, se pudo frenar algunas cosas, pero no todas, digamos. El recurso que se le sacó al sistema de salud se vio claramente en el crecimiento de la medicina privada, y después se pudo recuperar en el segundo mandato, pero no volvió a tomar el mismo volumen que venía el sistema público de salud. Fue muy malo en esa, digamos, esa parte fue muy, muy mala, porque después no se volvió a recuperar, a mi entender, de la misma manera. Si bien los objetivos han estado y siguen estando, pero el vaciamiento desde el punto de vista del contenido, del recurso, hubo mucho problema con el tema de la medicación. Este sistema, si algo tenía, era que no le faltaba la medicación a un paciente ni desde Huinganco a Rincón, ni de Rincón de los Sauces a Villa Langostura, digamos, por tomar ejemplos de geográficos de la provincia. A partir de ahí empezamos a tener dificultades con la vacuna, dificultades con los medicamentos, con poder llevar adelante el tratamiento de los pacientes en cada localidad, en cada zona, en cada ciudad, digamos, porque el desmembramiento fue muy notorio. Y a partir de ahí no se pudo, no ha habido, a mi entender, un nuevo volantazo como lo había hecho, como lo había planificado Felipe Zapao, como después lo siguió Salvatore, y después vinieron estos otros gobernadores que generaron otro sentido del sistema público de salud. Pero creo que ha sobrevivido y sigue sobreviviendo porque ha habido un compromiso enorme de los trabajadores, de todos los trabajadores del sistema. Sigue habiendo, a pesar de las dificultades, sigue habiendo. Así que para aquellos que hemos trabajado en toda esa época, y ha sido espectacular desde el punto de vista del compromiso, de la responsabilidad, pero también de lo que hemos sido capaces de sostenerlo para que el sistema no se desmembrara más. ¿Por qué no contás un poco tu historia laboral? Es decir, cómo entras, desde qué puestos y cómo vas acompañando todo este proceso que relatas. Sí, yo en esa época trabajaba en una empresa petrolera en Brida, y fuimos echados en el 79, y bueno, no había sindicato, no había nada, entonces no los querían pagar, y fuimos al obispado de Neuquén y tuvimos una entrevista con el obispo,
y el obispo de Nevada hizo gestión para que pudiéramos cobrar nuestra indemnización en la empresa petrolera. Y el obispo era muy amigo de mi familia, de mi padre, y él me ve ahí, me saluda, me dice, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo usted es Álvaro? Sí, usted es de Leutocaballo, sí. ¿Se quedó sin trabajo? Sí, le digo, me quedé sin trabajo. Bueno, dice, dése una vuelta un martes por acá y vamos a ver que surge algo. Y justo tocó la casualidad, digamos, de que él me conoció, yo lo conocía, por supuesto, pero como era un poco tímido, no como ahora, no me animé a hablarle. Así que él hizo alguna gestión para que yo ingresara al Sistema Público de Salud. Había un puesto de mantenimiento y otro de limpieza. Yo elegí de limpieza porque había otro compañero que ya estaba ahí que quería pasar a mantenimiento y empecé en el hospital limpiando, personal de limpieza. Estuve alrededor de unos años, dos años, aprendiendo a la técnica de limpieza en un hospital que no es fácil, que no es lo mismo que limpiar mi casa. ¿En qué hospital? En el Hospital Castro Rendón, en el Hospital Central. Y que bueno, las compañeras más antiguas de enfermería me fueron enseñando y con ellas fui aprendiendo, igual con las compañeras mucamas más antiguas, que requiere toda una técnica limpiar un hospital. Pero yo era joven, así que tenía necesidades laborales, así que no tenía muchas dificultades para aprender. Así que ahí empecé y después terminé mis estudios, me capacité para auxiliar de farmacia, auxiliar de depósito, estuve unos años en todo lo que era la cuestión de medicamentos, insumos, hospitalario. Y yo no soy de quedarme en un solo lugar, es como que la cuestión de rutina me... No, la banco un tiempo, pero después me gusta ir metiéndome por otros lados, así que fui de alguna manera ahí investigando adentro de otro trabajo, así que me capacité en mecánica ligera, manejo defensivo, en todo lo que ya había hecho, cursos de primeros auxilios, todo eso, así que terminé concursando ahí para chofer de ambulancia de emergencia. Estuve ahí unos cuantos años también de chofer de emergencia y después con todo ese conocimiento que había tenido también fui a parar a un servicio que se llama Electromedicina, que es un servicio técnico, digamos, fui como auxiliar técnico de Electromedicina. Pero sin previo a esto, digamos, el regreso de la democracia a todos los jóvenes y seguramente como yo los llamaba la atención de que a nosotros los que teníamos una mirada veíamos que al sistema le faltaba algo. Que digamos, no solamente de lo técnico, nosotros lo aprendimos, lo fuimos mamando de los compañeros más antiguos, pero había algo que faltaba, y que era la organización de los trabajadores. Digamos, no había sindicato, no había nada. Y problemas habían, dificultades habían, porque uno las podía percibir, digamos, en mi lugar de trabajo. Yo siempre soy de hablar, de juntarme con la gente, y veía por ahí como que había mucho silencio, como que no se expresaba lo que se veía, digamos, ¿no? Y uno, claro, era un poco... yo no conocía, no tenía toda la información de lo que pasaba realmente en este país, pero era joven y era de meterme, y entonces me fui metiendo hasta que un día un compañero médico ya antiguo, Jorge Ferrería, me dice, cuidado con lo que estás haciendo, me dice, porque esto estoy hablando yo en el 82. Así que cuando llega la democracia en el 83, yo ya tenía idea de lo que estaba, no conocía en plenitud, pero tenía alguna idea de lo que estaba pasando en el país, por qué había tanto silencio adentro. Eso era lo que me llamaba la atención, que había problemas pero había silencio, y el silencio era porque no había organización de los trabajadores. Entonces ahí en el 83 creamos la Organización Sindical de los Trabajadores, que en su principio, un montón de compañeros más, que se llamó SUTEN, Sindicato Único de Trabajadores Estatales Neuquino. Y bueno, fuimos de alguna manera dándole dimensión con todo el resto del Estado Provincial, de los trabajadores del Estado Provincial, hasta que en el año 95, como no se otorgaba la prosperidad gremial y estaba trabada y había mucha dificultad en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no teníamos, digamos, un apadrinazo fuerte como hay que tener en este tipo de cosas, yo había conocido en un
En un congreso había conocido a un compañero que la llamaba Germán Atlala. Y justo en esa época, a fines del 85, Víctor de Llenaro y Germán Atlala recuperan ATE. Y eso los posibilitó de ese contacto, charlar con ellos y bueno, y tomamos una decisión que hasta el día de hoy creo que ha sido una de las decisiones más importantes que tomamos todos los compañeros, que fue fusionarlos, digamos. Al no conseguir la personalidad gremial, lo fusionamos ATE, hicimos ATE Neuquén, y a partir de ahí el sistema de salud fue otro, digamos, desde el punto de vista de la participación, del protagonismo, del fortalecimiento de los trabajadores al sistema público de salud. El poder, eso nos dio la posibilidad de frenar el desmembramiento que se venía hasta donde pudimos. Yo creo que no todo, pero sí los permitió tomar dimensión de lo que era el sistema. Eso, ese, el hecho de juntarlos y que hubiera asamblea y que cada uno pudiera emitir su opinión. Creo que ahí, a los 10 o 12 años de trabajo, pues siempre los juntamos con los más antiguos, creo que todos de alguna manera fuimos tomando dimensión de que no estábamos trabajando en un hospital, solamente el hospital más importante de la provincia de Neuquén, como era el Castro Rendón, sino que éramos parte de un sistema de salud. Y a partir de ahí nosotros creo que nos hicimos cargo de hablar del sistema público de salud y de representarlo desde el punto de vista político, técnico, pero no partidario, pero sí desde el punto de vista de lo que para nosotros fue y va a seguir siendo el sistema que los orgulloció, haber trabajado y haber sido, y aunque estemos hoy jubilados, ser parte, seguir siendo parte del sistema público de salud. Y cada vez que vamos por ahí a los hospitales, tratamos de transmitirle a los compañeros, si bien hay nuevas generaciones, nuevos criterios, nuevas maneras de ver la vida, no los cansamos en tratar de dejarle una palabra de lo que significa trabajar en salud pública. Creo que ha sido una de las cosas, yo que he sido nacido en el campo y que me instalé en la ciudad, digamos, que hasta a veces me sentí un poco huérfano porque yo no, las ciudades no las había conocido y es como que me sentí ajeno en mi propia tierra y eso me llevó a meterme y buscar y investigar y armar cosas que para una persona que ha sido criada en el campo era difícil, pero no imposible. Y eso ha sido un paso fundamental que he dado en mi vida, digamos. Por eso siempre le digo a los compañeros, el sistema de salud pública a nosotros los dio todo. Los dio el trabajo, los dio la posibilidad de armar un hogar, de construir una familia. Nadie nos regaló nada. Eso lo hicimos porque teníamos un compromiso laboral enorme y porque veíamos que la comunidad necesitaba eso y la comunidad los hacía sentir que nosotros estábamos a la altura de las circunstancias, que no la maltratábamos, que la atendíamos. Humanamente, en cada hospital, en cada rincón de la provincia, de la misma manera. Había una modalidad de atención que se ha perdido y eso a veces es un poco lo que creo que no solamente los que hemos estado, sino los funcionarios tienen, me parece, un gran desafío por delante que es poder recuperar. ¿Por qué se perdió? Porque creo que el hecho de estas políticas neoliberales del individualismo, que se vino no construyendo en la Argentina, sino en el mundo, creo que esa globalización de un discurso donde pareciera que lo individual vale más que lo colectivo, esas cosas fueron las que, de alguna manera, a mi entender, fueron mechando esta participación y este sentido de pertenencia que tenían los trabajadores con el sistema y con la comunidad. A mí me parece que eso ha dañado al sistema. Además, digamos, de que han habido gobiernos que han colaborado, han ayudado para que el sistema, de alguna manera, no esté a la misma altura que en ese momento, digamos. Cuando yo hablo de gobiernos que giraron dinero a los sectores privados de una manera escandalosa, diría, ahí donde deterioró el sistema público de salud y eso lo llevó a perder el recurso humano que nosotros
desde aquella época se había consolidado, se había formado dentro del sistema público de salud. Eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo porque, bueno, de alguna manera, el deterioro salarial, la falta de iniciativa, de ingreso de tecnología, digamos. Acá hay que marcar una etapa, digamos, en la época del 90, 91 para acá, el ingreso tecnológico de este país, el crecimiento tecnológico de este país ha sido importantísimo. Y ese avance, digamos, ese ingreso de tecnología se hizo más rápido en lo privado que en lo público. Digamos, por ejemplo, un tomógrafo, que era fundamental, ingresó primero al sector privado que al sector público. Si eso nosotros hubiéramos tenido un gobierno que hubiera tenido una mirada en el mismo sentido del sistema, todo lo que hubieran sido equipos de rayos, tomografía, endoscopio, que hubieran ingresado al sistema público de salud, eso hubiera sido, digamos, un fuerte fortalecimiento al sistema desde el punto de vista de la pronta determinación de determinadas patologías. Eso no ocurrió. Y eso llevó a que la formación de compañeros y compañeras en el sistema se fueran de alguna manera al sector privado. Y ahí eso dañó mucho al sistema. ¿Lo seguiste viendo, Monseñor Benevares? Sí, los vimos. Después, cuando retorna a la democracia, el obispo acá en esta provincia cumplió un rol importantísimo en cuanto a en los momentos duros que no se podía hacer reuniones. Todo el mundo iba y se reunía antes del regreso a la democracia. Yo creo que el 99,9% de los trabajadores, compañeras y compañeros, el lugar donde de alguna manera se reunía o se planteaban las quejas, los inconvenientes, era el obispado. Pero fue casualidad encontrarlo ahí. Yo no tenía la intención de hablar con él, ni tampoco que él se acordara de mí, pero bueno, tocó esa casualidad, sí, después los vimos, después yo fui delegado durante muchos años con mis compañeros y que estuve siempre con él, el tema de las Madres de Plaza de Mayo, de toda la defensa que había que hacer de esas cosas, que después las fuimos conociendo de qué se trataba. En realidad, yo no tenía toda la información de lo que estaba ocurriendo en ese sentido en el país. Esto es absolutamente así. No, nunca me imaginé que estaba ocurriendo esto. Pero bueno, por suerte hubo personas que los hicieron saber cuáles eran las razones por las cuales a veces los lugares de trabajo había problemas y la gente no hablaba. ¿Y con Felipe Zapag dialogabas? Tuve poco diálogo, porque en realidad, como él fue gobernador y yo tenía un rol de delegado, y era duro el pato para pelarlo ahí, digamos. Era mucho de... Él recibía a todo el mundo, pero de ahí a que hubiera una respuesta no era fácil. Nosotros ya veníamos, porque nosotros le habíamos hecho una movilización a Trimarco, que era el gobernador en ese momento, antes que Felipe Zapag. Esa marcha surge, si se la cuento para qué, sintéticamente, digamos. Nosotros, cuando yo ingreso al hospital, al sistema público de salud, trabajamos 48 horas semanales. Teníamos un solo franco en la semana. Bueno, todo eso, por el trabajo nuestro, por turnos rotativos, francos no calendario, guardia, todo eso es bastante difícil de sostenerlo con el tiempo. Cuando uno es joven no se da cuenta. Pero van pasando los años y te das cuenta que no es tan fácil. Así que en uno de esas reuniones que fuimos haciendo antes de que llegara la democracia, con absoluto desconocimiento de lo que pasaba, pero con un coraje enorme, se les ocurrió hacer una marcha a casa de gobierno. Y los atendió Trimarco. Y los pidió que los fuéramos en silencio, y que en el término de 24, 78 horas íbamos a tener una respuesta del petitorio que le habíamos presentado. Yo en ese momento tenía 19 años. Entramos 6 a hablar con el gobernador. Lo fuimos y a las 72 horas llegó a la dirección del hospital un listado de lo que habíamos reclamado, con 6 o 7 puntos que nos habían dado respuesta. En eso era una cosa que es muy importante, el sistema público de salud para el sector profesional, que era la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva es central, digamos, en la evolución del sistema en cuanto a la relación que tiene el trabajador profesional con el sistema. Al no poder trabajar afuera y la retención de títulos, eso hace que el profesional en ese momento tuviera más compromiso que nadie, digamos, para trabajar en el sistema, porque además era bien remunerado. Y eso los dieron una buena respuesta al sector profesional en ese momento.
Y la otra buena respuesta para nosotros fue que bajamos de 48 horas a 44 horas semanales. Eso, además, algunas otras adicionales, algunas otras bonificaciones adicionales. Pero que lo más importante en ese momento fue poder que se entendiera y se jerarquizara la dedicación exclusiva, que era, sigue siendo para mí una pieza central para obtener el recurso humano adentro y bien pago y digamos, y que no solamente formarlo, sino tenerlo adentro y que no se vaya. Así que después con la venida de la democracia y digamos del gobernador Zapac, tuvimos algunas conquistas, pero no, digamos que hubieron también mucho conflicto con él, bueno, porque de alguna manera entiendo yo que el gobernador tiene que tener una mirada para todos los trabajadores, y nosotros por ahí, como ya veníamos más organizados que el resto de los trabajadores del Estado, de alguna manera se hacía sentir más el sistema, los trabajadores de la salud en las movilizaciones, en el conflicto, en el reclamo. Así que tuve diálogo con don Felipe, pero muy poco, digamos. Hubo bastante desacuerdo con él. No porque quisiera modificar el sistema, sino como que, digamos, la venida de la democracia despertó en nosotros y en la sociedad argentina, creo, demandas. Y demandas que no era fácil que todas fueran atendidas al mismo tiempo y en la misma forma, digamos. Y esto a mí me parece, a la altura de esta etapa, que ha sido lógico que hubiera ese reclamo. Pero siempre quedó una relación con el ex gobernador, que ahora no está, ni buena ni mala, digamos. Quedó ahí una relación de que incluso él también me conocía de antes, antes que llegara al gremio. Ya él era un hombre que caminaba a la provincia, así que había ido a donde vivían mis viejos, así que también me ubicaba, tenía buena memoria. Ya algo se caracterizaba a don Felipe, era de tener buena memoria. Te miraba y al ratito decía: usted es fulano de tal. Así que él me tenía, sabía de dónde venía. Hablaste cuando entraste al sistema en el 79 que tus compañeros te transmitían algo, que se sentía, que te hacía pertenecer. ¿Cómo le explicás qué era? Y era digamos, había silencio en otras cosas, pero en eso había mucha, como que te transmitían que había que hacer las cosas bien, ¿no? Que no era necesario que te dieran un manual o un convenio colectivo para entender qué es lo que tenías. Es decir, como que ellos te transmitían cuáles eran tus derechos, cuáles eran tus obligaciones, pero que había que hacerlas bien. ¿Y qué era lo que había que hacerlo bien? Porque después era atender bien a la gente. Es sencillo como eso. Es decir, buen día, ¿qué necesitan? ¿Qué lo puedo ayudar? Tuvieras en ventanilla, tuvieran atención al público o estuvieran en un pasillo. Es decir, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué ando buscando? ¿Qué necesita? Así, digamos, esas cosas que parecen tan sencillas y tan simples, que pareciera que no tiene nada que ver con la historia, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Esas cosas hacen que la gente se sienta decir: no estoy en un hospital, estoy. Si no, de la otra manera, la gente es como que se siente que, además de tener un problema de salud, no está siendo atendida o respetada como ser humano. Entonces, esas cosas que tenían las compañeras mucamas, camilleros, enfermeros, médicos antiguos, era transmitirte eso. Es decir, mirá, acá el objetivo es que la gente esté bien. O sea, no te lo decía, pero con él lo entendía, digamos. Lo más importante para ellos era la atención del paciente. Después todo lo demás, si el salario alcanzaba o no alcanzaba. Es decir, la atención del paciente, la limpieza hospitalaria, el orden, el buen compañerismo para la gente que en esa época ya era grande, era importantísimo y lo supo transmitir a nosotros. Y yo creo que por ahí nosotros no lo hemos logrado. Está bien, ha venido nueva generación, no logramos dejar esa misma raíz, ese hilo conductor a los nuevos compañeros que han ingresado al sistema. Y por eso creo que el sistema está en problemas. No solo, no por eso, puede ser una razón, pero hay otras también, ¿no? ¿Cuál es el máximo cargo gremial que tuviste? Y yo fui congresal, fui primer titular de ATE Nacional y primer congresal de ATE, por Neuquén, de ATE Nacional. También estuve en la CLATE, la Central
Latinoamericana de Trabajadores, que hoy está el compañero Julio Fuente. Estuve como vocal, creo así, pero los cargos no sindicales nunca me llamaron mucho la atención. ¿Y acá en Neuquén? Y acá fui secretario gremial de ATE Neuquén, secretario del Interior de ATE Neuquén y delegado general de ATE Salud, digamos. Pero el mayor de mis tiempos estuve como delegado general de ATE Salud. Yo nunca usé licencia gremial, yo nunca dejé de estar en mi lugar de trabajo. Yo cumplí mis mandatos yendo a mi puesto de trabajo todos los días. Y eso es muy bueno, pero trae sus dificultades. ¿Por? Y trae sus dificultades porque el resto quiere tener la libertad de tener una licencia gremial que le permita no tener que ir en horario. Para mí ir a las 6 de la mañana a cumplir mi tarea hospitalaria y mi función como delegado era normal, digamos. Era, por supuesto que tenía dificultad porque por ahí yo no me podía ir, no podía ir a otros hospitales, no podía recorrer el interior porque no tenía, digamos, no podía dejar porque no tenía mi licencia otorgada, digamos. Nunca la pedí. Por ahí conseguía permisos o diarios o cruzado y igual recorría, y igual iba a los otros hospitales, digamos, como parte de mi función que tenía que tener como delegado de salud y después como secretario gremial de ATE, que tampoco tuve licencia. ¿Y qué tan fácil o complicado era el trabajo de ser secretario general con los propios afiliados? Y para mí fue muy fácil, digamos, porque el sistema de salud como tal también tiene una dinámica sindical diferente a otros organismos del Estado. Porque vos le discutís el salario desde el compañero que es un científico o un neurocirujano hasta el compañero que limpia. Tenés que tener una capacidad para interpretar el reclamo, pero también para tener un equilibrio en cuanto a la discusión salarial que requiere, digamos, esos puestos de trabajo, que todos son importantísimos. Y esto creo que fue una de las cosas más lindas que los pasó, no sé si más linda, pero creo que una de las cosas más importantes que logramos es, desde lo gremial, por lo menos yo, hasta que yo estuve, es esto, digamos, de que todos somos importantes. No había uno más importante que el otro. Con la venida de la democracia, en pasado tantos años, ha habido muchas divisiones, hoy ya no hay más un sindicato ahí, tres o cuatro sindicatos, digamos. Esa articulación que yo pude llevar durante 20 años en el sistema público de salud, como parte de la nueva ola, digamos, también se quebró. Como se fracturó el sistema, también se fracturó la organización de los trabajadores. Esto es así, por intereses políticos, partidarios, por mezquindades humanas seguramente también. Por lo cual hoy está más complicado. Pero en ese momento que yo estuve, las asambleas nuestras eran de 1000 y pico, 2000 trabajadores, duraban 3 o 4 horas, porque yo era de escuchar a cada compañero que pedía la palabra. Entonces, de esto se generaba también un desgaste. Pero eso los permitió a nosotros marcar un punto de unidad y de fuerza dentro del sistema que a los gobiernos no les era nada simpático. Eso, a diferencia del resto del Estado, que tenía otros mecanismos organizativos distintos al nuestro, y que como había de salud, digamos, una fuerza más consolidada, más unida, eso generaba también, generaba incluso dentro de nuestro mismo gremio, dentro de ATE, generaba también dificultades de convivencia, porque la actividad, digamos, como tal, sindical, que es apasionante, tiene como toda actividad sus intereses, digamos. Y todo el mundo quiere ser secretario general y no delegado. Y bueno, yo elegí ser delegado porque me parecía que era estar en el lugar que siempre tenía que estar, que era mi puesto de trabajo. ¿Y qué hitos reconoces del sistema? Si vos tuvieras que mirar para atrás los grandes hechos que le dieron identidad a un sistema único. Y para atrás era esto, digamos, la atención primaria de la salud, el tema de medicina rural. Los médicos rurales fueron fundamentales en la evolución del sistema. La formación de ellos fue, junto con los agentes sanitarios, me parece que fueron los dos parámetros que permitieron, digamos, que se interpretara bien que era un sistema y no eran hospitales individuales, digamos, a la deriva, sino que había un sistema.
Y creo que la atención primaria de la salud fue una cosa central y cómo fue evolucionando el sistema. Después, por supuesto, que vino, digamos, el hecho de trabajar nosotros en el hospital de mayor complejidad, teníamos por ahí una visión diferente a un hospital de complejidad, dos o tres, pero estábamos absolutamente en línea, digamos, ¿no? En cuanto al rol que cumplía el hospital de complejidad 2, 3, 4, 5 o el 10, como era el hospital donde trabajábamos nosotros. Pero desde el punto de vista del funcionamiento y de lo que requería el sistema y de la incorporación, incluso nosotros con el tiempo teníamos un planteo, digamos, que el ingreso de tecnología en el sistema tenía que ser en función de la complejidad hospitalaria. No es que nosotros queríamos que hubiera un tomógrafo en el hospital de complejidad 4 al Rincón de los Sauces. No, nosotros sabíamos que la incorporación de la mejor tecnología debía estar en el hospital de cabecera para que, de alguna manera, eso formara, no solamente atendiera a la comunidad, sino que hubiera formación de profesionales técnicos y auxiliares para que pudiéramos sostener la evolución tecnológica y científica de la evolución del sistema junto con nuevas patologías que fueron apareciendo, digamos. Esto era así y creo que hoy sigue siendo así. El tema es que lo que se ha perdido es el hilo conductor en cuanto al fortalecimiento de que el sistema se ha desmembrado en cuanto al recurso humano, al ingreso de aparatología, de tecnología y en cuanto desde el punto de vista, digamos, financiero o económico. ¿Alguna anécdota de tu vida como trabajador en la base y alguna anécdota así, síntesis de dirigente gremial? No me acuerdo en este momento, pero sí, hay. Como les decía antes, yo era siempre de tirar frases de recurrir ahí a recurrir, digamos, a estas cosas populares que tienen los que tienen sentido poético de las cosas. Esas cosas a mí siempre me parecía que eran buenísimas, ¿no? Decirlas, manifestarlas. Y yo había escuchado había participado en un conflicto muy duro en el río Turbio, había ido a un conflicto en las minas del río Turbio. En ese momento el secretario general era el compañero Germán Aclara, de ATE Buenos Aires, y me había invitado al conflicto. Y escuché una frase que una vez la dije acá y quedó tan instalada en los compañeros que cada vez que me ven me dicen lo mismo. Y una frase que decía que podrán cortar muchas flores, pero no podrán detener la primavera. Una cosa que termina siendo muy tierna, pero que la tomé en algún momento así y bueno, quedó ahí como que era instalado en el sistema, como que llegó un tiempo de mi vida donde me había puesto, en vez de firme, duro, que siempre mostraba, digamos, desde el punto de vista gremial, había llegado a una etapa donde me había transmutado en una persona más tierna, más blanda, simplemente por haber dicho una frase de esas características. ¿Y como trabajador? Tuve siempre muy buena relación con mis compañeros, nunca tuve inconvenientes jamás. Bueno, pero una anécdota así que te... Y con el paciente hemos tenido tal... Porque como cumplimos tantas distintas funciones, digamos, con los pacientes teníamos una relación como si los conociéramos, digamos. ¿Cómo le va don Pedro? Hola, don Carlos. Oh, doña Flores, ¿cómo le va? Porque era, digamos, ese era el... Para mí era la mística del sistema, ese trato. Ese trato para mí era el... Entonces, por ahí contamos chistes, anécdotas que les pasaban a ellos, digamos. Una vez los pasó que no estaban los médicos de planta y lo atendieron a un muchacho, los residentes, le tenía una guencia de tobillo en la derecha y le habían hecho en la izquierda. Entonces, cuando lo vamos a subir a la ambulancia, le decimos, pero don Luis, ¿qué le pasó? ¿No era la otra pierna? Sí, dice, pero el médico me dijo que era esta. No, a ver, no, don Luis, espere. Claro, era tarde la noche, los médicos de planta ya no estaban, se habían ido a descansar, y claro, los residentes habrán visto la placa, no la vieron, no identificaron bien la pierna y le habían enyesado la otra. Pero sí, anécdota de los compañeros de la gente, sana, ¿no? Sí. Que errores humanos que lo puede tener cualquiera, pero que
como nosotros lo habíamos, porque toca la cancelaria, nosotros lo habíamos ido a buscar, digamos, había sido un accidente en moto, y lo habíamos ido a buscar al accidente, no es como hoy, que hoy hay un sistema único de emergencia. En ese momento toda la emergencia hospitalaria la hacía el Castro Rendón, la emergencia de la ciudad. Después con los años se dividió entre el Hospital Heller, Bucarrondán y, digamos, antes que llegara el sistema único de integrado, digamos, se dividió la ciudad en cuanto a la emergencia hospitalaria. Entonces, pero antes no, antes estaba todo a cargo del Castro Rendón. Ocurriera en el lugar de la ciudad que ocurriera, era el Hospital Castro Rendón que tenía las ambulancias más condicionadas, el personal con más conocimiento para llegar a esa emergencia. Y cuando estabas como delegado en el Castro Rendón, el diálogo con los directores, ¿y eso cómo era? Y con algunos fue, esto es digamos, es como todo, con algunos tuvimos un diálogo más fluido, más de compañeros, que nunca dejaron de ser mis compañeros, pero bueno, ellos cumplían un rol diferente. Con algunos en la época de, que fue 91, 92, me parece, 2001, 2002, fue duro el pato papelalo porque ellos vinieron con una idea de traer consultoras del Banco Mundial a hacer un relevamiento de qué es lo que necesitaba el sistema. Y eso fue como ponerle nasta al fuego. Porque nosotros no necesitábamos una consultora del Banco Mundial para que nos dijera por dónde tenía que ir el sistema público de salud. Entonces en eso hubieron con esa parte de esos directores hubo una dura batalla, digamos. Hasta que se dieron cuenta que se tenía, tuvieron que sacar las consultoras que traían y dejar que hubiera abrir un gran debate para de los trabajadores. Hicimos un congreso, o dos o tres que hicimos en Chosmalal, en Zapala, acá, en cabildos abiertos, donde discutíamos todos los trabajadores qué le estaba pasando al sistema y hacia dónde tenía que ir. Todo eso lo escribimos y lo hicimos llegar a las autoridades en ese momento. Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿qué le faltaba al sistema? Y no fue necesario haberle pagado a las consultoras del Banco Mundial para saber lo que pasaba en el sistema. Y con otros sigo teniendo la relación de siempre, digamos, con los que han sido ministros o subsecretarios. Con algunos estuve. Había un ministro que me hizo 36 causas penales. Digamos, se levantaba a la mañana y me escuchaba en alguna radio o sabía que había asamblea y al rato me llegaba una notificación de una nueva causa penal. Con lo cual eso nunca me molestó porque yo tenía claro qué es lo que estábamos haciendo y para qué lo estábamos haciendo. Pero le generó a mi familia mucho inconveniente, digamos. Porque era todos los días venir alguien a mi casa a notificarme de nuevas causas. Así que, por suerte, creo que no me debe quedar ninguna. Hay salido sobreseído de todas esas causas penales. Pero, digamos, imagínense que hoy cualquier compañero hoy va, o cualquier grupo corta una ruta. Cortar una ruta en el 84, 85, 90 y pico era... No era para todo el chubasco, digamos, ¿no? Así que eso generaba inconveniente con algunos directores y con algunos ministros. Y bueno, seguramente también con los gobernadores, que uno de los que los hizo pasar un momento muy, muy difícil fue Sobi. Fuimos a una marcha a Casa de Gobierno y cuando vamos entrando a la calle Roca para entrar a la Casa de Gobierno, los encaró la movilización. Él y tres secretarios más, con la idea que nuestros compañeros se fueran y lo agredieran al gobernador. Y por suerte no ocurrió. Por suerte yo me metí y dije no, y lo saqué de la movilización. Pero fue un gesto, digamos, un momento muy difícil, porque donde eso ocurriera estábamos en graves problemas. Pero hubo una madurez de los trabajadores enorme. Y pasaron los años y lo encontré y... Lo encontré al gobernador y me dijo que sí, que se había equivocado, que algún día lo íbamos a charlar. No, la verdad que después no lo volví a ver, así que no lo charlamos. Cheto, dentro del sistema en el 79,
Elena había salido de la de hacer la colimba, ¿no? El servicio militar, e ingresó al sistema. Nombró que hubo silencio, pero ¿cómo, desde su punto de vista, ¿no? ¿Por qué cree que se mantuvo esa fortaleza del sistema, siguió funcionando en años muy complicados, como fue la dictadura militar? Yo creo que fue clave el... Y yo les comenté que, digamos, le hicimos una movilización al gobernador en ese momento, Trimarco, que estaba en la dictadura. La respuesta a demanda, y centrado fundamentalmente en la dedicación exclusiva, hizo que el sistema avanzara y no se... Y porque además este gobernador, a pesar de ser un gobernador de facto, no generó mayores vaciamientos económicos en el sistema. Siguió, digamos, poniendo el presupuesto que había que poner. Se inauguró el nuevo hospital, digamos, nosotros... La nueva torre que está hoy de 5 pisos se inaugura en el 82. Entonces toda esa venida de ese nuevo hospital, digamos, con la cantidad enorme de trabajadores que ingresaron en ese momento, y hubo una importante inversión, no hubo desinversión en ese momento. La desinversión la trajeron en 91, 93 y 2001, 2002. Ahí fueron donde más fuerte se sintió la pérdida del recurso humano del sistema y la falta de mayor presupuesto, digamos. Pero ese, digamos, el sistema, la dictadura no dañó al sistema porque no hubo, a mi entender, desde la época de la dictadura, un desabastecimiento económico del sistema. No lo hubo, digamos. Es como que si hubo ese lineamiento que se había marcado los creadores del sistema público de salud, en términos humanos, en términos de recursos, en términos económicos, se sostuvo. El presupuesto creció, digamos, de alguna manera. Hubo una importante inversión desde el punto de vista de las vacunas, medicamentos, insumos, hospitales nuevos, ampliación de hospitales. No se deslumbraba que hubiera una... ¿Y que a qué se lo atribuye? Porque en otros lugares no pasó lo mismo. ¿Por qué en Neuquén se pudo mantener eso? Yo creo que hubieron... Me parece a mí dos personas que tenían mucha influencia en ese sentido. Una era el obispo de Nevar y el otro era Felipe Zabac. Entonces esas dos personas, si bien no estaban en el gobierno, eran personas con mucha personalidad y con mucha... Es como que, digamos, tenían una fuerte influencia. No sé si tendrían diálogo con el gobierno, desconozco, pero digo, me parece que tenían suficiente presencia como para que no hubiera desde el gobierno... en ese momento de la provincia ninguna maniobra que llevara a desmembrar el sistema o a no aportar económicamente, porque como de alguna manera este sistema lo había ideado en el gobierno de Felipe Zapac, en el anterior gobierno había dejado de alguna manera una planificación ya puntualizada y señalada, de alguna manera lo que había que ponerle a todo eso eran tres cosas: fortalecer la atención primaria de la salud, recurso humano y digamos, y por supuesto. Y eso durante ese tiempo no se siguió haciendo, no disminuyó, digamos, la cuestión presupuestaria en esa etapa. Disminuyeron otras cosas, pero en eso no disminuyó. Si no tuviera que hacer una síntesis de reflexión, de deseo y de consejo para el sistema, para las autoridades políticas, para las autoridades gremiales, ¿qué dirías? Yo consejo no le doy a nadie, porque en realidad creo que he cometido tantos errores en mi vida que no estoy en condiciones de darle un consejo a los demás. Lo que creo que el gobierno no está tomando dimensión del deterioro del sistema. Y creo que además... pero no de este gobierno, no de este mandato, de ahora, digamos. De hace bastante tiempo que vienen autoridades no siendo coherentes con lo que hay que predicar del sistema ni lo que necesita el sistema. Me parece que hay un divorcio. Y hay un divorcio que es poco entendible. Yo creo que tiene que ver, digamos, con que muchos de los funcionarios del área de salud actuales y de hace bastante tiempo no han sido formados en el sistema. No mamaron lo que mamamos nosotros del sistema público de salud. Vinieron después, formados de afuera,
fueron, por supuesto, no digo que sean malos técnicos, pero que no tienen la mirada política de la que requiere el sistema en esta sociedad tan globalizada, digamos. Y creo que no tienen la fortaleza como autoridades para enfrentarse al gobernador y decir que hay que poner recursos. Y eso se llama recurso económico. El presupuesto de la provincia de Neuquén en materia de salud, desde los últimos 10 años, se achicó entre un 4, un 3, un 5% por año. Por lo tanto, fíjense, si ustedes suman a 20 años, ¿cuánto se achicó el presupuesto? De salud, me refiero, dentro del presupuesto de la provincia, hasta, yo diría, 2010. El sistema creció, digamos, el presupuesto vino creciendo. Pero no creció propio, digamos, por decisión política. Creció porque hubo reclamo y demanda de los trabajadores y una fortaleza sindical que le permitió al gobierno no achicar el presupuesto de salud. Yo creo que a partir del 2011-2012 empezó a achicarse el presupuesto de salud y eso está claramente visto de hacia dónde va, digamos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, con que muchos de los funcionarios que han habido y que algunos se formaron en el sistema, pero esto es, digo, yo creo que no por mucho madrugar se despierta más temprano la cosa, ¿no? Creo que no se ha entendido, algunos no han entendido, que al sistema de salud se lo sostiene y se lo fortalece no solamente con el recurso humano, sino con un presupuesto adecuado. Y ese presupuesto adecuado yo creo que las autoridades no lo han sabido guiar, no lo han sabido pelear en el marco de, digamos, de la conformación del gabinete provincial. Y creo que eso ha traído... Pero no creo que sea, no creo que haya sido voluntarioso, yo creo que tiene que ver con... A las pruebas me remito, digamos, el crecimiento de la medicina privada en los últimos 10 o 15 años ha sido enorme. Lo que antes eran pequeños consultorios de atención de la medicina privada, hoy son clínicas, de 6 o 7 pisos. Entonces, creo que ahí queda claro hacia dónde fue a parar el recurso económico que tendría que estar centrado en el sistema. Fue para otro lado. Y ahí creo que hubieron autoridades que miraron, no miraron al sistema, miraron para afuera. ¿Cómo cree que se recupera la mística del sistema? Yo creo que una cosa es manifestarlo, decirlo, y otra cosa es poderlo llevar adelante. Primero necesitamos un gobierno que entienda, que tenga prioridades. Y la prioridad de una sociedad es la salud, es la educación, es el orden, digamos, me parece. Y me parece que los gobiernos no están a la altura de lo que se podría plantear como una recuperación del sistema. Y además, sumámosle a esto que ha habido dentro del sistema público de salud un desmembramiento de los trabajadores enorme. Yo les decía antes que en mi época había una organización sindical, asumo dos, y hoy tenés cinco. Entonces, eso hace también, sin querer queriendo, como dice el Chavo, creo que han habido organizaciones sindicales que han colaborado con el desmembramiento de la salud, no lo han entendido. Se han encerrado en el egoísmo y creer quién es más representativo que otro y el sistema se ha ido licuando. Y eso ha generado desmembramiento y vaciamiento del sistema. Entonces, evidentemente, para las autoridades también es difícil porque no se sabe con quién hay que hablar. No era lo mismo, nosotros hablábamos nosotros por los trabajadores. Pero no hablábamos porque nosotros creíamos ser los dueños de la palabra de los trabajadores. No, porque era la consulta permanente. Si no hay cosa más linda en la actividad gremial para mí que las asambleas, digamos, donde uno pueda consultar, discutir, coincidir o no, pero de cada paso que da hay que consultarle al trabajador. Y creo que esas consultas han quedado absolutamente lejos de la historia misma del sistema público de salud. Y eso de armar de desmermamiento sindical, desmermamiento económico, no aportes importantes presupuestarios al sistema, ingreso de recursos humanos no formados, perdimos, por desmembramiento salarial, perdimos el recurso humano formado que lo formó el sistema. Evidentemente, volver a recuperar el sistema, me parece a mí que hay que volver a parir al sistema público de salud. Pero parir el sistema de salud, hay que parir un gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que quiera y que entienda, digamos, cuál es el objetivo del sistema público de salud en una sociedad que tiene otros ritmos que no eran los ritmos que tenía en el 80 o hasta el 90, digamos, eran otros. Hoy hay otra, digamos, otra, me parece que hay otra sociedad, digamos, más compleja.
que no soy, no me voy a poner a analizar, pero me parece que hay como que hay otra, una sociedad mucho más diferente a la que había en esa época. No digo que sea mejor ni peor, pero creo que a los hechos me remito, digamos. El hecho de que no haya unidad en los trabajadores, gana el gobierno. Aquí y en todos lados. Cuando en la organización de los trabajadores no hay un planteo unificado, que no es solamente, porque además yo creo que acá es donde me parece que mis compañeros sindicalistas se han equivocado, pero no acá en Neuquén, en el país. Los sindicatos no pueden seguir discutiendo salario. El sindicato tiene que prepararse para discutir políticas, para discutir la política del sistema. Y en esa discusión de la política del sistema, vos discutís el salario de los trabajadores. Pero si solamente vas a discutir si un 2%, un 3%, un 4%, solamente te vas a centrar en lo remunerativo y no discutir la política del sistema, el sistema se aparece, muchachos. Es así. Y yo creo que el movimiento obrero en la Argentina perdió el rumbo. Están más preparados para discutir un aumento salarial, lugares en las listas de diputados, que discutir qué Argentina queremos, qué país queremos. Y esto no es en Neuquén, esto es en, yo lo veo en el país, veo que el movimiento obrero ha perdido el rumbo y eso no es bueno para una sociedad, ni es bueno para la democracia, ni es bueno para los trabajadores. Digamos. Esto, digamos, si en la educación vos solamente discutís el salario de los trabajadores de educativo y no discutís cuál es el sistema, qué hacer y cómo lo hacemos, estamos frente a un problema. Y esto va a pasar, y eso pasó y va a pasar en el sistema público de salud también. ¿Cuánto le debe ese pibe del campo al sistema de salud neuquino? Yo por ahí a veces me pongo, viste que uno va creciendo, y yo les doy con absoluta sinceridad, se los digo. No me va a mover que quede grabado, para nada. A mí, a lo largo de mi vida, creo que no se me cayó una lágrima nunca. ¿Cuándo se me cayó una lágrima? El día que nació mi nieta. Y es como que, digamos, el crecimiento de uno, la fortaleza que uno tiene en lo que hace, creo que lo tiene que seguir sosteniendo, pero no hay que perder la ternura. Y ya creo que a veces unos, por ahí, en el medio de tanta foraje, de tanta polenta que le pone para defender lo que uno creo que tiene que defender, por ahí pierde un poco el sentido, digamos, de la ternura. Pero yo al sistema de salud le debo todo. Yo siempre le digo a mis compañeros, no tengo problema en decirlo, lo he dicho en las asambleas. Yo tengo una casa, tengo mis dos hijos que estudiaron, mi compañera, producto de que estuve en un trabajo de planta permanente, que el salario nunca me alcanzó, pero tenía para pelearlo. Siempre lo peleé. Para mí y para todos mis compañeros. Entonces, el hecho de haber trabajado en el sistema, de haber entendido el sistema, de haber sido parte, digamos, de... No de lo gremial, desde lo humano, como trabajador del sistema, haber sido parte de la evolución del sistema hasta el 89-90, de un sistema que fue orgullo para Latinoamérica, yo me siento tremendamente orgulloso. Y el sistema, yo al sistema le digo todo, porque me dio todo, me dio la posibilidad de crecer, de conocer, de venir de un paraje muy chiquito, a meterme en un mundo, digamos, del trabajo diferente, de aprender el trabajo y después de meterme en lo sindical y aprender también de ahí, porque, digamos, yo no tenía ni idea, la verdad, de lo que era el movimiento obrero. Yo sabía que había cosas que había que defenderla y que había que fortalecerla y que había que pelearla, pero no todo lo que es. Requiere la organización del movimiento obrero a lo largo de los años. Por eso siempre le digo a mis compañeros, la lucha del movimiento obrero no empezó cuando llegué yo. Hubieron muchos más, antes muchísimo más, que algunos están y otros no. Por eso existe hoy la organización de los trabajadores. Pero al sistema yo le debo, y siempre lo digo, le debo todo. Ya aprendí, me eduqué, me formé, construí mi hogar. Más que eso, ¿qué le puedo pedir? Tengo salud,
tengo buenos compañeros y tengo un sistema que está medio desmembrado, pero que cuando lo necesito me da respuesta. Yo fui paciente COVID, no me quise internar, pero tuve a mis compañeros que siempre estuvieron para atenderme y pasar ese momento de la mejor manera posible. No me interné por una decisión personal y bueno, ellos me la respetaron y bueno, pero me atendieron como creo que siempre atendemos a toda la gente. ¿Quieres agregar algo más? Si pudiera aportar desde ahí, aportar para que el sistema vuelva a tener la evolución tecnológica, económica, financiera y el recurso humano que necesita para atender a nuestra población, creo que sería lo último que me podría hacer y lo mejor que me podría pasar en los últimos años de mi vida. Sin duda eso sería lo más importante. Y que además se entendiera, no solamente fuera un deseo de uno, sino que se entendiera en los que hoy tienen que cumplir la función laboral en los hospitales. Digamos, donde a la gente no se le ladra, donde a la gente se la atiende, donde a la gente se le diga buen día, qué necesita, en qué la puedo ayudar. Eso, aunque a ustedes parezca que es una cosa que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Ese es el primer paso que hay que dar, de volver al sistema, es ese primer paso que hay que dar. ¿Sí? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué necesita? ¿En qué lo puedo tener? Ahí le cambia el sentido de humor a la gente, porque la gente ya hoy tiene demasiados problemas. Si yo además no le digo buen día, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? Después, la gente está en una situación de violencia. Entonces, si yo no le encuentro la vuelta para que nos pasemos a la cuestión de ¿qué crees? ¿Qué necesita? Es eso. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Entonces, eso de atender bien a la gente en el sistema, si logramos volver a hacer eso, el sistema se empieza a recuperar y la gente empieza a volver a tener ese sabor a que está atendida en un hospital y que está bien atendida y que la atendió un profesional y que no la atendió alguien que dijo ¿qué quiere? ¿Qué necesita? No, no hay nada. Si podemos colaborar en eso, creo que podemos ayudar a que el sistema vuelva a tener el sentido de pertenencia en la gente y la calidez humana que tiene que tener y que por ahí yo creo que se perdió.